¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que estás aquí? No escuché cuando llegaste. Acabo de llegar, madre. Bueno, que descanses, hijo. Gracias, tú también. Seyit, últimamente no te he visto bien. Escucha, Seyit, soy tu madre y te conozco bien. Sé muy bien cuando algo te preocupa. Respóndeme, ¿hay algo que me ocultas? Puedes confiar en mí. Siempre estaré para ti, cariño. Gracias, madre, todo está bien. Seyit. Te lo diré después. Voy a descansar. Por favor, ya es tarde. Ve a descansar. Por favor. Te amo, hijo. Que puedas descansar. Sí, tú también. Espera, espera, déjame ayudarte con eso. ¿Quién es ella? Venus. También le dicen Afrodita. Es una diosa griega muy antigua. Es muy bonita, ¿verdad? Por supuesto. ¡Sure! ¡Vete de aquí! ¡Ven conmigo! ¡Vete! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Suéltame! ¡Yo me voy a quedar aquí! ¡Sure! Si decides quedarte, yo también me quedaré. ¡No lo entiendes, Eiji! ¡Todo esto es por mi culpa! ¡Sure, por favor, vamos! ¡Vete! ¡Ya basta! ¡Escúchame! Si tú mueres, yo muero contigo. ¿En serio me llevarías tan lejos? No pesas tanto. Entonces sí, llévame. ¿Sure?
Sure, ¿estás bien? Sure. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Ven conmigo. Tranquila, ya no llores. Sure. Sayid. Ya no llores, te van a escuchar. Tranquila. Sayid, tengo tanto miedo de que algo les pueda pasar a ustedes. ¿Por qué le temes a algo que no puedes controlar? No podemos evitar lo que pasará. Además, le disparé en el hombro a Sekar. No creo que vaya a morir. Lo sé, pero Sekar vendrá por ti y tomará venganza por lo que hiciste. Sure, me están buscando. No existe nada peor que eso. Sayid, prométeme algo. Si Sekar logró sobrevivir, no volverás a meterte con él otra vez, ¿me escuchaste? Shh, baja la voz. Sayid, prométemelo. Dime que ya no habrá más muertes. Por mi culpa, por favor, te lo suplico, Sayid. Ven, trata de calmarte. Ya quiero que esto termine. Aunque parezca que todo vaya mal, estoy seguro que mejorará. Solo quiero que esta pesadilla termine. No quiero creer que esto es solo un cuento de hadas. ¿Por qué no? Porque esos cuentos no son reales. Solía caminar entre las estrellas. Sentí el calor del sol en mi rostro. Y era algo que disfrutaba. Las nubes eran mis mejores amigas. Mientras ellas jugaban a cambiar de forma, yo solía soñar junto a ellas. Lo disfruté durante mucho tiempo. Yo creía que había un mundo mejor para mí. Pero tenías razón, Sayid. Ahora estamos atados a este mundo de sufrimiento. ¿Lo comprendes?